Señor Jesús, en esta noche, por permitirnos estar aquí en este lugar, sabiendo que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Te damos las gracias porque tú has tenido misericordia para con nosotros y hemos sido privilegiados en que tú nos hayas escogido, Señor, en que tú nos hayas llamado. Y ahora permite que nuestras vidas, nuestros cuerpos se rindan a tu palabra, Padre. Señor, porque esa es la cosa más gloriosa que puede haber en nuestras vidas, que nuestros cuerpos estén rendidos a tu palabra, porque tu palabra es real y verdadera, tu palabra es fiel, Señor. Bendice a los hermanos que no han podido llegar, sea lo que haya pasado, Padre, seas tú con ellos, y nosotros te daremos la gloria, te daremos la honra, te daremos la alabanza, en este nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a abrir la Biblia en 1 Corintios. Capítulo 2, versículo 9. Y también vamos a ver Apocalipsis 2, 17. Leemos entonces en el nombre del Señor Jesucristo. 1 Corintios 2, verso 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Le amamos, mi hermano? Entonces Dios va a hacer maravillas con usted y conmigo. Gracias, Padre. El 2:17 de Apocalipsis. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Cuánto lo creemos así, mi hermano? Amén. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedra blanca, y en la piedra, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Señor, te amamos, te bendecimos, te damos las gracias porque somos privilegiados y ha sido tu amor para con nosotros de tenernos aquí reunidos. Te amamos y te bendecimos. Te rogamos por los hermanos que están en batallas, luchas, enfermedades, que tú seas guiándolos y ayudándolos y entendiéndolos mejor que nosotros. Pero te dimos gracias por estar aquí, Padre, y ahora entraremos a ver tu palabra y que esa palabra tuya sea bajando a lo profundo de nuestra alma. Te lo pedimos por tu gracia, por tu amor, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tomemos asiento, mi hermano, y estamos contentos y estamos agradecidos porque Dios nos ha dado un día más de vida. Entonces somos más que privilegiados. Estoy contento también de ver a mi hermano, la esposa de nuestro hermano de ahí, Justo, o sea, Orlando Justo, perdón. Ver su hermana también. Le damos la gracia. Esperamos que en su amor sea bendiciéndole. También hay otro viejo guardia adelante ahí. Ya me voy a acordar el nombre de él. Amén. Dios
es el mismo de ayer, de hoy, por siglos. Dios nunca nos ha dejado, Dios nunca nos ha desamparado. La Escritura, su palabra dice, no te dejaré ni te desampararé. Amén. Y cada creyente que está aquí sentado tiene que experimentar en su vida que esa Escritura es real en nosotros. Y es real porque Él nunca nos ha dejado. Ni nunca nos ha desamparado. Él nos está cuidando como la niña de sus ojos. Amén. Por eso que usted, aunque quiera escaparse de esta verdad lo va a alcanzar, ¿no? Porque si Dios lo llamó, si Dios lo escogió, no podemos escaparnos. Tenemos que rendirnos. Porque si nos rendimos, vamos a crecer. Amén. ¿Cuántos lo creen así con todo su corazón? El creyente no se engrandece cuando se cree grande o cuando se enaltece. Ese creyente no crece, no avanza ni prospera. El creyente crece y avanza cuando se rinde, porque llega a reconocer que no es él, es Dios en él. Amén. Y a veces somos nosotros y Dios detrás. Deseamos todo perder. Amén. Porque el conocimiento intelectual nos lleva a ponernos nosotros adelante y Dios atrás. Y la clave es que es Dios adelante. Como dice el salmista, ponga a Dios por delante en todo lo que hagamos. Sea de hecho, de palabra, lo que sea, Él es nuestro escudo. Y su siervo dice en algunos mensajes, dice, Eva falló porque no puso el escudo adelante. Y porque no se escondió ella detrás de la palabra. Amén. Muchos fallan, muchos caen, muchos erramos porque queremos nosotros ir adelante. Amén. Y cuando vamos adelante, Dios nos golpea, el enemigo nos se tira y tenemos que llegar a reconocer que sin Dios no somos nada. Amén. Así que estamos contentos, mi hermano, y esperamos que esta tarde sea de bendición. Amén, porque la bendición no la da un hombre, la da Dios, mi hermano. Y si Dios lo ha traído esta tarde, usted no se irá vacío. Amén. Se irá contento, mi hermano. Contento porque hemos podido llegar a este lugar, alimentarnos con su palabra. Y si usted ha venido a alimentarse con su palabra, es imposible que Dios no le dé algo. Amén. Porque yo siempre recuerdo esta palabra que dice, el que perseverare hasta el fin. No dice un año, no dice 10 años, no dice 20 años, ni 40 años, ni 50 años. Dice, el que perseverare hasta el fin. Puede ser hasta el fin de nuestros días o hasta el fin que el Señor venga a buscar. No lo sabemos, pero sabemos que viene un fin. Amén. Entonces, para los hermanos y para las hermanas que están aquí, ustedes nunca se preocupen los años que lleguen caminando en el Evangelio. Porque el Evangelio no es por tiempo. Amén. El Evangelio es por llamamiento. Y el Evangelio en el creyente es por revelación. Es lo que Dios hace en ese creyente. No es lo que hacen los demás, es lo que hacen ese creyente. Y mirábamos el domingo, todo lo que tú hagas o todo lo que tú digas prosperará. Entonces nos damos cuenta, muchos de nosotros, que hablamos mucho, decimos mucho y no prospera nada. Hay personas que no oyen, hay familiares que no oyen, hay esposas que no oyen,
y en vez de crecer la palabra, no prospera. Entonces algo no tiene que estar bien. No está mal la palabra sigue cumpliéndose. Los que estamos mal somos nosotros, porque hablamos, predicamos, enseñamos, testificamos, pero la palabra rebota. A ver, porque la Biblia no miente. Amén. Es Dios, es usted que miente. Yo el que miente. Amén. Dios nunca ha mentido. Amén. Él dijo una cosa allá atrás y la está diciendo acá al final y la sigue cumpliéndola. Si Él dijo que todo lo que tu pie pisare será tuyo, entonces, ¿por qué vemos que todo lo que pisamos no es nuestro? Algo está mal. Y a veces nosotros, como tenemos cabeza caliente, hoy día ando con un dolor de cabeza, hermano, me bañé y ando con un dolor de cabeza que parece que me van a sacar para afuera. Me hizo mal bañarme. Amén. Mejor que mira aquí a vacío. Amén. Entonces cuando se nos calienta la cabeza, es como que vamos a reventar. ¿Ah? Y a veces con la palabra nos hemos calentado tanto que en vez de edificar hemos destruido. Amén, Padre Santo, mi Dios. Bueno, si no me dicen amén, no importa. La palabra es la palabra. Porque Dios no se equivocó en llamar a Josué. Porque Dios llamó a Josué. Su siervo Moisés estaba muerto y Dios llamó a Josué. Y Josué en su tiempo no fue un desordenado. No fue un creyente mental. Que un tiempo estaba dentro y otro tiempo estaba afuera. Estamos hablando en la palabra. Amén. Sino que tampoco fue un creyente desobediente. Josué, encontramos que tampoco él fue un creyente testarudo. No fue nunca un creyente que estaba contradiciendo a Moisés. ¿Así me entiende? Bueno, vamos agarrándonos. Y Dios y este creyente llamado Josué, cuando subió a buscar las tablas de la ley Moisés, él se quedó al pie del monte y nadie lo movió. Si Moisés iba con él y quizás subió, quédate aquí Josué, y ahí se quedó. No se puso conjeturas que estaba sucediendo, mira, a ver, como la mayoría de nosotros no aguantamos ni una par de horas. Pero ahí Josué estuvo 40 días y 40 noches esperando que su siervo Moisés bajara. Y a veces usted pide algo y quiere que Dios se lo revele a ti. Y a veces no tenemos paciencia. ¿Me están diciendo un amén? Amén. Gloria a Dios. Hermano Branham, en el mensaje Señor el tiempo del fin, le dice, si usted, Dios le dice, sal para afuera y párate aquí, y se debe parar ahí. Pero no debe preguntarle, Señor, ¿para qué? ¿Por qué? Amén. Y en eso nosotros somos desobedientes. Amén. A mí me tocó una vez un ejemplo, se lo voy a colocar para que ustedes vean. Yo no conocía a Dios, pero sentí en mi liceo, hablé con el inspector, le pedí permiso y salíamos nosotros a las 11 de la noche, le pedí permiso para venirme y justo venía caminando y una voz me dijo, párate aquí. Y ahí me paré. Santiago. Cuando veo venir la niña
que estaba pololeando, a la niña que le había prometido que quería casarme con ella, y la veo que viene con un joven. Yo la miré, la observé, pasó por el frente mío, no me vio, parado ahí. Quiero que me entienda, si allá en el mundo Dios nos sujetó a algo y no estallamos. Porque el hombre cuando ve algo incorrecto contra él, lo primero que estalla, quiere matar. Así que yo entiendo a Josué en una parte. Que si Dios dice quédate aquí, quédate ahí, papá. Y Josué fue obediente. Amén. Si Dios dice que te va a solucionar los problemas, sé obediente. Amén, Padre. Y espera. Que va a pasar un día, va a pasar 20 días, va a pasar un año, pero espera. Dios lo va a solucionar. Pero nuestra mente loca, nuestro sistema nervioso que queremos todo rápido, echamos a perder el programa. Y por eso es que no somos obedientes. Si usted está orando por algo, Dios se lo puede contestar en un segundo. Pero Dios se lo puede contestar cuando Él quiera. ¿Lo cree? ¿Cuánto lo cree? Amén. Porque Dios es real. Dios es verdadero. Dios no va a escoger gente apresurada. Y si tiene gente apresurada, van a pasar por muchos problemas. Dios no escogió a Araón para que llevara la palabra, porque Araón igual cayó la tentación, igual tuvo que había sido, parece, maestro de artífice de ídolos. Y lo obligaron y se dio terreno. Sí, Padre, amén. Y era un creyente. Era hermano Moisés, si no me equivoco. Y se dio por lo malo. Ahora, ¿cuántos nosotros hemos cedido al mundo? ¿Ya? ¿Le está gustando o le está gustando? Estamos repasando el mensaje el domingo. Amén. Ahora, ¿cuántos de nosotros, mi hermano, cedimos igual que Aarón? Pero la diferencia de Aarón, la diferencia con Josué, oiga, hermano, nada que ver. Cualquiera puede haber dicho, Señor, es Aarón, tu hermano, el que va a seguir adelante. No, Dios escogió al que era obediente, al que nada lo movió, hermano. No importa que todos saltaran, no importa que todos bailaran, no importa que todos tomaran, pero a Josué nada lo movió. Ay, ay, ay. Amén. Usted tiene que chequear su escogimiento. ¿Hasta dónde hemos sido obedientes? ¿Hasta dónde mi ¿cómo se llama? Mi carácter o mi vida cuadra con la de Josué o cuadra con la de Aarón. Amén. No me escucharon mucho. Amén. Amén. Tenemos que ver que nuestra vida, hasta dónde cuadra con Moisés. Porque está supuesto, y usted lo sabe, que somos los creyentes del fin. Los creyentes del tiempo del fin.
Sabemos que el tiempo del fin está aquí ahora. Sabemos que estos dos días están pasando. Y la Biblia dice que después de estos días Él no iba a resucitar. Después de estos días no iba a avivarnos. Amén. Y estos días están pasando rápido, rápido. Que usted ni siente como el día se va, ni siente como se va la semana, ni siente como se va el mes, ni siente como se va el año. Porque la Escritura dice que si estos días no fueran acortados, ninguna carne sería salva. Amén. Pero dice, pero más por causa que yo cogí unos creyentes para ese día. Y ellos quizás no van a poder soportar esta presión. Amén. Quizás ellos se van a sentir un poquito hastiados con esta presión del momento. Voy a cortar los días por causa de ellos. Porque ellos también están luchando. Yo voy a cortar estos días por ellos. No por el mundo. La está cortando por mí y por ti. Amén. Y vemos ahora en nuestro pueblo, en la así llamada novia, muchos fallando, muchos claudicando. Ve que aquí en lo que Él ha llamado, tenemos graves problemas. Vemos a algunos adulterando, vemos a algunos fornicando, vemos que algunos roban, vemos que algunos todavía fuman, vemos que algunos... Uy, no me voy a parar por ahí, hermano. Y estando aquí adentro, aquí adentro, esta carne tiene problemas. ¿Quién se va a escandalizar de lo que le pasa a uno y le pasa al otro? Si aquí estamos, tenemos una pelea. Una pelea entre la carne y lo que Dios ha colocado acá. Y hay una pelea peor, que si Dios no está ahí, tú entras y sales. Como decíamos el domingo, estás comiendo el mismo maná que el creyente que está venciendo, y no estás comiendo el mismo maná, pero está entrando y está saliendo. Pero Dios quiere sacarte de esta tierra y meterte en la tierra del Espíritu Santo. Porque en la tierra del Espíritu Santo ya tú no te matas solo. Hay alguien que te va a frenar. Tu carne quiere hacer algo y decir, no, ¿por dónde va? Está Él adentro. ¿Tú vas a querer fumar? Ya no puede. Porque inmediatamente el pastor, el guía, viene y te habla. ¿Vas a querer pegarle a alguien? Ya no puede hacerlo. Porque hay alguien que te controla. La batalla está. Pero me voy a parar ahí un poquito. Estaba pensando, Señor, ¿qué voy a hablar? ¿Qué voy a decir con esta cabeza loca que tengo? Y ahora ya me siento bien. Ustedes dirán, ¿está tonto? No, yo sé lo que estoy hablando. Yo por mí hubiera quedado ahí solo. No voy a entrar. Pero ahora me siento bien. Ya. Amén. Me gustó el ejemplo de Josué, que él se quedó ahí quieto. Me gustó el ejemplo de Aarón, que siendo un creyente, el diablo lo convenció para que hiciera lo que ellos querían. Pero me gusta Josué porque se quedó del lado de la palabra. Entonces yo le pregunto a usted, ¿es Josué o Aarón?
Una buena pregunta. Aarón no es mundano. Aarón era un creyente. Ay, ay, ay. Amén. Pero la clave está cuando su siervo Moisés murió, Dios escogió a Josué. Josué era el que era el líder ahora. Iba a ser el líder de esa congregación que había pasado el desierto. Porque ya todos los viejos testarudos, todos los viejos incrédulos, todos los viejos mañosos habían muerto en el desierto. ¿Me están entendiendo? ¿Será que Dios nos ha dado también un desierto a nosotros? ¿Será que Dios nos ha dado un desierto como se lo dio a Israel y también a nosotros? Así es, Padre, amén. Y luego fuimos llevados a Cade Barnea. Y había que mandar ahora 12 tribus había. Y había que escoger uno de cada tribu para mandarlo a ver la tierra que Dios había prometido. Eran los espías. Amén. Así que uno, supongamos esta tarde aquí, habían 2 millones de personas ahí juntas. Se escogieron 12 personas para representar 2 millones de personas. De estas 12 personas, 10 solamente llegaron a la frontera. A la frontera es como decirle a usted y a mí, vieron el problema que tenía y vieron que era muy grande. Dijeron, no puedo vencer este demonio de póngale que sea. Póngale, ¿qué demonio tiene usted? Amén, Padre, amén, correcto, sí, Señor. Allá estos 10 miraron los gigantes. Grandes. Amén. Cuando yo estudié un poco de medicina en mi tiempo, cuando joven, salía que el rey Og medía 5 metros dentro de lo que se llama la simetría del cuerpo humano. Eran gigantes. Amén. Goliat medía más de 3 metros. Sus manos 35 centímetros. Estaba viendo estos días una mujer del 1800 y tanto, medía 2 metros 40. Entonces, quizás estos israelitas que eran payasitos así como nosotros, ¿no es cierto? Y ver esos tremendos gigantes, ¿qué los vamos a vencer? ¿Cómo voy a vencer la mentira? Es un gigante. Amén. Así es, Padre, amén. ¿Cómo voy a vencer de no contestarle a mi marido? Amén, rey. Es un gigante. Así es, Padre, amén. Y el otro, ¿cómo voy a vencer este adulterio? Dirá el marido, si la mujer esa me gusta alto. Así es, Padre, amén. Escúcheme bien. Estoy hablando entre creyentes. Y yo sé lo que estoy hablando. Porque aquí tengo a varios así. No los voy a nombrarlo, pero los tengo a varios que esta tarde Dios está bajando para que entren. Amén, Padre.
¿Cree que Dios está bajando para que entre? Eran gigantes, hermano. Y fuera que eran gigantes, estos 10 que no entraron a la tierra, solamente la miraron y tuvieron miedo. Pensaron que no era lo que Dios había prometido, se había equivocado. Pensaron que Dios se había burlado de ellos. Quizás pensaron, mi hermano, que no existía ya Dios. Pero hubieron dos, mi hermano. Aquí de nuevo encontramos a Josué y Caleb. Caleb significa perro fiel. Y ellos dos entraron y trajeron la evidencia que lo que Dios había hablado a través de Moisés era verdad. No era mentira. Pero el pueblo, mi hermano, quizás 1,500,000 de personas o 1,600,000 personas, estaban revolucionados con estos 10 espías de lo que le habían hablado. Los tenían atemorizados, los tenían llenos de miedo. Pero habían dos testigos aquí. Dos testigos que entraron a la tierra y le mostraron que lo que Dios había dicho era la verdad. Porque Dios no miente. Amén. Dios es verdadero. Y lo que Él promete, Él lo cumple. Entonces en Cade Barnea, Dios se vio obligado a efectuar juicio. Amén. Y el juicio fue que todo aquel mayor, parece de 20 años, iba a morir en el desierto. Solamente salvaron los menores de 20 años y los que nacieron en estos 40 años. Ay, ¿me están entendiendo? Entonces, cuando ahora entran a la tierra prometida, los jóvenes que entraron eran jóvenes de 35, de 45, de 55, de 58, de 50. No eran los jóvenes que están hablando hoy día, muchos predicadores que no conocen su Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Y estos jóvenes que nacieron en el desierto, en este juicio, son los que Josué tuvo que volver a circuncidarlo antes de entrar. Dios efectuó juicio y todos murieron. Así es, Señor amado, amén. Y los otros murieron en el desierto. Pero estos dos, por eso es que el profeta predicó, uno de 1,000,000. Amén. Amén. Hubieron dos de esos 2,000,000 que se quedaron del lado de la palabra. Amén, Señor amado. Y entre ellos estaba Josué. Dios no se equivoca en escoger a un hombre. Pregunto, ¿tienes tu seguridad que Dios te escogió? Y si Dios te escogió, ¿por qué no te ha cambiado? Si debemos rendirnos a Él.
cada creyente presente que está aquí, si cree con todo su corazón que no es llamamiento de hombre, es Dios que lo llamó, Dios está obligado a darte el Espíritu Santo. Es imposible que te deje así, mi hermano. Porque no escogiste tú a Dios. Es Dios que te escogió a ti. Amén. Por eso que el creyente tiene que esforzarse, mi hermano, y lanzar esa fe al campo de batalla, creyendo que Dios te llamó y Dios cambiará. Dios tiene que sacar esta atmósfera que viene aquí arriba, mi hermano. Porque Dios es real, Dios es verdadero. Si un hermano está enfermo y es creyente, él tiene que creer con todo su corazón, contra la adversidad, que Dios ya lo sanó, mi hermano. Porque la palabra dice, por tus llagas fuisteis sanado. Y él nos ha vuelto al pastor y obispo de las almas. Amén. Aquí ya el pastor no es un hombre. El pastor aquí es el Espíritu Santo. El pastor de tu alma y de mi alma es el Espíritu Santo. Por eso que Hechos capítulo 3, si no me equivoco, 22 o 23, 21, 23, parece que dice que toda alma que no oiga que el profeta será desarraigada. Está hablando de alma. Usted cuando viene aquí, viene en su cuerpo, pero su cuerpo no es el que quiere obedecer, es el alma. Porque este cuerpo está bajo muerte. Pero Dios ha prometido restaurarlo. Y para que lo restaure, tiene que su alma ser cambiada. Y el alma tiene una cosa muy especial, que aunque esté muerto, Dios nos va a resucitarlo. Por eso Él quiere cautivar tu alma y entrar a tu alma. Él es el maná escondido en el alma, en ese cuartito secreto. Y Él es que te alimenta, Él es que te sustenta, Él es que te trae a reunión. ¿No eres tú el que viene a reunión? No. Yo le digo con sinceridad, yo me habría quedado ya o en mi casa acostado. Pero no estamos sujetos. Dios nos tiene de causa. Aquí donde debemos entender, Pablo, prisionero de Jesús. Y Pablo estaba en la cárcel, encarcelado. Y hablando a los filipos, a la iglesia de los filipenses, estaba contento por esos creyentes que están allá en Filipo, ya me acuerdo del nombre, en Cesarea de Filipo, está bien. Entonces, encontramos, estaba contento que ellos estén quedándose en la palabra, porque yo sé que ustedes han perseverado, han caminado. Y sé también que el que comenzó esta buena obra, Él la va a perfeccionarla. No lo va a dejar así. Pero este creyente va a tener que luchar. Va a tener que pelearle al diablo cada pulgada de terreno. Si allá en el mundo, mi hermano, el diablo te invadió, ahora tú tienes que pelearla, mi hermano, y conquistar cada pulgada de terreno que el diablo te quitó, mi hermano. Por eso dice su siervo, dice la Biblia, mi hermano, si no tienes gozo, pídele gozo. Aleluya.
Tú no puedes vivir una vida amargada, mi hermano. Tú eres un creyente. Es verdad que tengo batalla, pero eso no nos impide que ande con una cara de paco. Aquí yo soy creyente, mi hermano. Y quizás allá afuera me ven, tengo una cantidad de problemas, pero soy creyente, mi hermano. Yo no estoy creyendo que yo voy a vencer los problemas, Dios me lo va a vencer. Yo no estoy creyendo que yo voy a vencer mi cigarrillo, Dios lo va a vencerlo. Por eso que dice su siervo, ame más a Dios. Ame a Dios. El creyente que está acostumbrado a engañar, ame más a Dios. Y cuando usted ame a Dios, le va a ir sacándolo. Dirá un hermano o dirá una hermana aquí, yo no amo mucho a mi esposo o no amo mucho a mi esposa, pero yo le aseguro que si hoy día usted comienza a amar a Dios, va a amar a su esposa. Va a amar a su esposa. Ya no la va a mirar feo. Así es, Señor, amén. Porque usted también está creyendo que usted no la puede cambiarla. Usted también está creyendo que usted no puede cambiarla. El único que lo puede cambiar es el Espíritu Santo. Y si es el Espíritu Santo, también cambiará a mi esposa. La esposa dirá, también cambiará a mi esposo. Así es, Señor. ¿Cuánto estamos creyendo? Volvimos atrás entonces para. Y ya la hora se me está yendo. Josué. Qué buen ejemplo. Miren, Cade Barnea nos dio ejemplo. Él no miró las circunstancias. Él no miró los problemas. Él no miró las batallas de la casa. Él no miró las peleas con su esposa. Él no miró que estaba sin trabajo. Actualicémoslos. Yo tengo programas en el computador y dice actualizar. Hay que apretar un botón. Listo, actualizado. Tenemos que actualizar. No mire su problema. No mire su batalla. No mire que usted es un don nadie. No mire que usted nunca va a ganar la batalla. Actualícese. Hay un Redentor que vino y pagó un precio por ti y por mí. Todo lo que tiene que hacer es apretar un botón y todo virus que esté adentro te lo va a echar para afuera. Porque no eres tú el vencedor, es Dios el vencedor. Amén. Josué se quedó del lado de la palabra. Y aún muriendo su pastor, su profeta, él estaba esperando. Y ni con eso él se fue al mundo. Se quedó esperando. Y Dios lo llamó. Amén. Oh, que Dios nos ayude a nosotros. Había que introducir al pueblo a una tierra que él había prometido. Y él vio que este siervo llamado Josué en todo lugar fue obediente. Nunca cuestionó una palabra de su pastor. Ya. Aquí lo ponemos pesado. Él sabía que era Dios que le hablaba. Y quizás habían cosas que no las entendía, no las había, pero él se quedaba callado. Cerraba su boca y no decía nada. Dios no quiere gente charlatana.
Amén. Oh, que Dios me ayude. Dios me ayuda a mí también, por favor. Dios escogió a Josué, a un joven que se había parado del lado de la palabra. Se había quedado del lado de la palabra. Y en los momentos difíciles, en los momentos de problema, en los momentos quizás no tenía ni para comer, en esos 40 días, él estaba creyendo que Dios iba a bajar las tablas de la ley por medio de su siervo Moisés. Él nunca dudó, no se movió. Pero yo le hago la pregunta, usted o yo, ¿podía estar 40 días esperando? Ahora, no sabíamos que eran 40 días, ahora lo sabemos. Pero podemos esperar 40 días, 30 días, y Dios dice, quédate ahí, y usted vendría, el diablo diría, no, ahí trabaja, tiene que trabajar, tiene que ir para la casa, tiene que trabajar. Oiga. Ay, ay, ay. ¡Qué batalla! Amén. Porque tenía la batalla ahí. Pero Josué se quedó tranquilo. Por eso es que a veces muchos creyentes no son llamados al campo, porque ante cualquier batalla, ante cualquier hambre, dejan todo agotado. Yo estuve 3 días en la isla de Pascua comiendo puro guayaba. Amén. Al 4º día vine a ver comida. Amén. Pero alguien que dirá, quizás esa cara se desespera. No, si no eres tú quien va a traer la simiente, es Dios, mi hermano. Y donde andaba me decía, ¡Muco! ¡Muco! Y yo miraba. Al 5º día fui más bendecido. Se me presentó una mujercita que me fuera con ella a orar al toroco. El toroco es un pasto alto. Era creyente de la evangélica pentecostal. Y el mar estaba rugiendo, mi hermano. Y no me quería soltar la mano delante de los familiares. Así que le dije, hermana, te quiero decir que allá en el continente tengo una esposa y tengo 5 hijos que me están esperando. Y tú deciste algo más. Mira, Jonás está fuera igual. Porque el mar tronaba. Y cuando le dije esas palabras me soltó y se enojó, mi hermano. Al 6º día se me presentó el sacristán. Me llevaba gratis para en la isla. Era del otro lado. Oiga, hermano, en la oferta llueve por mi hermano. Y hay que saber pararse ahí. Otra chica para recorrer toda la isla. Me cobraba $30 y servicio completo. Hoy día tiene 5 hijos, esa mujercita, francesa, inglesa y de todos lados. ¿Usted cree que Dios va a mandar a un canalla enamorado? Gloria, gloria a Jesucristo. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Y va a dejar mal el nombre del Señor? Dios sabe a quién va a mandar. Que a los 2 días va a estar denigrando contra Dios porque está pasando hambre o porque tiene que dormir en el suelo. No, no manda a uno cómodo. Dios sabe escogerme, hermano. Dios no se equivoca. Ojalá que me entiendan, mi hermano. En el mundo cibernético que vivimos, en el mundo de comodidades que vivimos, mi hermano.
en el mundo de tentaciones que vivimos, en este mundo lleno de hipocresía que vivimos. Dios tiene que levantar Josué, mi hermano. Amén. Yo no estoy hablándole por hablarle, son batallas que yo las pasé. Ahora las suyas son suyas. Cada cual tiene su batalla. La mía no le va a servir de nada. Usted tendrá su propia batalla. Usted tendrá su propio monte que tiene que vencer. Por eso Caleb dijo: Josué, dame mi monte. Caleb no estaba pidiendo una iglesia, estaba pidiendo ir donde su propia familia ahora, a testificarle, a hablarle, a mostrarle que Dios era real, verdadero. Amén. Hay un monte quizás que no hemos podido vencer, nuestra familia. Y quizás ese monte no ha vencido. ¿Pero crees tú que Dios te levantará? Recién mi hermano me conversaba de la familia de él y que no tenía a veces palabras para decirle porque y todo eso. Le dije: hermano, bueno, habla con ellos y vamos. Porque Dios es real. Dios es verdadero. Quizás nuestro monte, que es nuestra familia, no ha vencido. Y no hemos conquistado nuestro monte. Quizás el monte que tengamos sea nuestra mente. Quizás toda la vida quisiste ser predicador, o evangelista, o misionero. ¿Y tú, mi familia, dónde está? ¿Tu fruto dónde está? ¿Tu vida de la palabra dónde está? Por eso que Dios le dijo a Josué: todo lo que tu pie pisare será tuyo. No te dejaré ni te estar. Así como yo fui con Moisés, yo seré contigo. Pero cuídate de poner por obra estos libros de la ley en la tierra que te voy a llevar, y ponlos por obra, y entonces prosperará tu camino. Entonces, ¿por qué no ha prosperado nuestro camino? Porque no hemos puesto por obra lo que Dios nos ha revelado. Aquí te estoy mirando con el mensaje el domingo. ¿Por qué no ha prosperado nuestro camino? Porque hemos tenido nuestras propias ideas, nuestros propios pensamientos, y no nos hemos rendido a que Dios haga lo que Él tiene que hacer. Por eso que Josué llegó un momento y dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero la clave de Josué, para que usted la entienda ahora, es que él fue obediente. Amén, Padre. Dios le bendiga. Amén. Padre, te damos gracias. Estoy contento, Padre. Estoy agradecido porque tú me has ayudado, Señor. Porque tú has hablado a mi vida, Padre. Has hablado a mi corazón. Y te doy gracias porque eres un Dios maravilloso. Eres un Dios grande, Padre. Yo te pido esta tarde ayuda aquí a los hermanos, las hermanas, que ellos tendrán su propia batalla, sus propios problemas, Señor. Dale fuerza, Padre, para que ojalá lleguemos a ser como Josué y Caleb. Y nos metamos en esta tierra que fluye leche y miel. En esta tierra donde hay derechos que tenemos que reclamarlos. Derechos que nos pertenecen, Padre. Señor, te amamos y te bendecimos. Te damos la honra, te damos la gloria. Cada hermano, cada hermana aquí en esta tarde te da las gracias.
de dar alabanza. Oh, te decimos cuán agradecidos somos. Tu amor ha sido para conmigo, Padre. Porque si tú no hubieras estado conmigo, yo habría cedido, Padre. Quizás hubiera caído en adulterio, Señor. Quizás hubiera caído en homosexualidad, Padre. Pero tú estabas ahí, Señor. Y te doy las gracias porque tú eres un Dios que nos cuida, Padre. Tú eres un Dios que siempre está al lado nuestro. Te amamos, Señor. Ahora nosotros podemos decir, no fuimos nosotros, fuiste tú cuidándonos a nosotros. Te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza. Cada hermano, cada hermana aquí esta tarde te da gracia. Dele gracias, mi hermano. Dele la honra, la gloria. Alábele, alábele, mi hermano, mi hermana. Dele gracia. No se mire a usted mismo. Mire lo que Dios ha hecho. Lo que Dios está haciendo. Mire lo que Dios hizo en Josué, mi hermano. Mire lo que Dios hizo en Caleb. Esos ejemplos debemos seguirlos. Que esos ejemplos sean en vida conmigo, Padre. En vida con mis hermanos. Oh, te alabamos, Señor. Damos las gracias. Estamos más que agradecidos. Oh, estamos contentos. Aleluya. Gracias. Gracias, Señor Jesús. Te amamos, te bendecimos. Te alabamos, Padre. Cada hermano, cada hermana. Oh, aleluya. Decimos, estamos más que agradecidos. Gracias. Amén. Amén. Ayúdanos nosotros, Señor, a rendirnos más, más a tu Espíritu Santo. Que nuestras vidas se pierdan contigo, Padre. Y que tú salgas a flote, Padre. Oh, aleluya. Este maná escondido, este maná que está siendo revelado, este maná que en lo profundo de nuestras vidas tú estás depositándolo, Padre. Te amamos, te rogamos y te damos las gracias. Oh, aleluya. Oh, te damos la honra y la gloria. Alabado sea tu nombre. Amén. Amén. Porque la única manera que Josué fuera prosperado era colocar por obra estos cinco libros que tú habías permitido que Moisés lo escribiera, Padre. Y tenían que ser puestos por obra en la tierra a la cual tú lo llevabas. Señor, te amamos. Te bendecimos. Te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria. Oh, yo puedo ver tu palabra, que aún Moisés en un momento se salió fuera de lugar cuando vio el pueblo fallando, bailando en juerga, Señor, y tiró las tablas de la ley contra ellos, Señor. Yo puedo verlo ahí en la Biblia, Padre, que lloró, Señor, lloró por lo que tú le habías entregado, Señor. Lo había votado, Padre, y eras tú mismo que habías escrito esas tablas, tú mismo habías cortado esas piedras, y él se sintió muy mal, se arrepintió, lloró, lloró, hasta que tú bajaste de nuevo, Señor. Moisés, alízame dos piedras y sube tú solo. Oh, Dios, tuvo grande misericordia, porque ahora la segunda vez tuvo que Moisés alisar las piedras y llevarlas para que Dios las escribiera. Ayuda a nosotros, que nosotros alicemos nuestras vidas y que tú las llenes con tu palabra. Que nosotros nos arrepentamos, que no
nosotros podamos confesar, podemos restaurar, podamos limpiarnos, Señor, y tú llenar nuestro corazón con tu Espíritu Santo, con tu palabra, Padre. Amén, amén. Te amamos, Señor. Te bendecimos. Te damos las gracias. Te damos la honra y te damos la gloria. Aleluya. Alábele. Agradecido, Señor. Muy agradecido, Padre, por tu palabra, por tu gracia, por tu amor que has tenido para con nosotros. Gracias. Gracias, Señor. Amén. Amén. Cantemos, mi hermano. Gracias, Señor. Buscaba a Dios.
Que aprendamos, Señor, que la Biblia, la Sagrada Biblia, nos muestra hechos de personas que fallaron, de personas enclenque, pero que salieron adelante, Padre. Te damos las gracias porque todo quedó escrito en esta Biblia, Padre, para que nosotros pudiéramos conocer lo bueno y lo malo y decidirnos de qué lado nos vamos a parar. Te doy las gracias, te doy la gloria, te doy la honra por todos mis hermanos que en esta tarde están aquí, Padre, se han parado y han escuchado tu palabra. Te ruego por mis hermanos también de Copiapó, que nuestro hermano Leiva, nuestra hermana Rosita y nuestras hermanas Fresia Ávila y las hijas estarán congregados ahí en Paipote. Te ruego por nuestros hermanos del Anco, que tú eres el Dios real y verdadero, el Dios que nunca lo ha dejado. Te ruego también por mi hermano de Valdivias, que también a veces están conectando, y todos los hermanos alrededor del mundo, Padre. Oro por esta hermanita que se congrega, que está en cama, enferma de su estómago y con síntomas de pérdida, ahí en este lugarcito de Bahía Blanca, y ella está esperanzada que tú la sanes y que tú le cuides su guagua, Padre. Oramos el miércoles por ella y estamos orando en esta hora, reconociendo que para ti no hay nada imposible. Señor, te amamos y te bendecimos, creyentes que a veces nos pueden congregarse y a través de esta sonda de internet ha sido una bendición para ellos. Te doy las gracias, te doy la honra, te doy la gloria por nuestra hermana también, Marina Santos, de este lugar de México, Padre, que también está escuchando tu palabra. Y también todos los hermanos que en YouTube, Padre, me escriben y me dicen que están escuchando los mensajes diariamente. Te doy las gracias por la sintonía, por los deseos de los creyentes que has dado para oír tu palabra. También hay hermanos que han hablado mal. También, Señor Jesús, te ruego por tu palabra que no le impute ese pecado. Señor, que no, sino que tú tengas misericordia. Porque tú eres real, tú eres verdadero. Y estamos en tus manos, Padre, para quedarnos del lado de tu palabra. Bendícenos grandemente, Padre. Bendice aquí los hermanos que están esta tarde. Tu gracia sea ayudándole. Mayormente oramos por nuestro hermano Mario, que tú eres el gran vencedor, Padre. Que él pueda mirarte a ti, Señor, que tú nunca nos has dejado, tú nunca nos has desamparado. Tú siempre has estado con nosotros. Que él pueda ser un vencedor de tu palabra y todo demonio que lo atormenta pueda él decir mañana: Dios me libró, Dios sacó estos demonios que me estaban atormentando. Te damos las gracias porque eres un Dios que está con nosotros. Y algún hermano o hermana que se siente identificada, sea tu gracia bajando. Te damos las gracias también esta tarde por ver a mi hermana. Se me olvida su nombre, la esposa de nuestro hermano Orlando, y oramos también por su hija. Que tu Espíritu Santo sea guiándola, guardándola, sea cuidando a su esposo, Padre, y sea tú prosperando su camino. Te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria. Oramos por cada uno de los que están aquí, Padre. Mi hermano Vladimir, que está congregándose en Yoyeo, Padre, y también ha estado esta tarde. Esperamos que tu gracia sea con él, Padre, que tu Espíritu Santo sea guiándole, Padre. Y al salir por esta puerta, que tú te vayas con nosotros, creyendo que tu palabra es real y verdadera. Y todo hermano y hermana que esté enfermo, esta tarde pueda creer que ha sido sanado. Que tu palabra dice que por tus llagas fuiste sanado. Amén y
y nosotros creemos tu palabra. Creemos que tu palabra es real y verdadera. Señor, te amamos y te bendecimos. Y al salir por estas puertas, que tu Espíritu Santo se vaya con nosotros y que tú nos cuides en el trayecto de nuestro hogar. Te lo pedimos por tu palabra, por tu gracia, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Saluda a su hermano. Saluda a su hermana. Amén.